1928 se dedicó a dedicar la palabra de Dios y a promover la renovación del fervor cristiano, que era su maestro, Fray Bautista de Arena, funda junto a sus amigos Bartolomé Ferrari y Antonio Murillo la congregación de los tres colegiales de San Pablo. El Papa Clemente VII aprobó el 18 de febrero de 1533. Y el Papa Pablo III confirma el 24 de junio de 1537. El obispo santo funda el Instituto de las Hermanas Angélicas y la Sociedad de los Matrimonios conocidos como la de San Pablo, del Espíritu Paulino y al frente de la Gracia de Dios. Predica incansablemente el misterio de Cristo crucificado y de la Eucaristía, prodigándose también en la forma, las costumbres del clero y del pueblo. Su fructífera labor pastoral se apagará el 5 de junio de 1539, cuando a temprana edad de 37 años muere en Cremona, en la provincia. Después de el siglo de espera, fue canonizado por el Papa León VIII.
y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenas noches. Buenas noches. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
sentándonos con el Evangelio y pongámonos en presencia del Señor. Y nos congregamos en torno a la primera misa de la liturgia, la liturgia de la palabra, donde es el mismo Dios que nos habla. Feliz el hombre que se halla sin manchas, lo dice la primera liturgia. Salmo responsorial. Quiero cantar.